bienvenido. Estás en Educando TV. Como sabes, es la clase de matemáticas. Y hoy vamos a ver funciones cuadráticas, los diferentes tipos y también cómo graficarlas. Pero antes, vamos a consejo del día de hoy. ¿Sí? Mira, este dibujito, dos personas están gritando. Eso puede suceder cuando tienes diferentes puntos de vista, pero siempre tienes que mantener la voz y tratar de no decir groserías porque esto causaría un enfrentamiento más fuerte. Más si es en clase, el compañerito que se siente ofendido pueda decirte las cosas más fuertes. Por eso es importante mantener la voz y tener las palabras adecuadas para dirigirte a tu compañero. También esto es formación y es parte de tu responsabilidad comprender esta situación. Pero bueno, ahora empecemos entonces con nuestra clase. El día de hoy el eje es manejo de la información, el tema proporcionalidad y funciones. Y en específico lo que vamos a ver el día de hoy son lectura y construcción gráfica de funciones cuadráticas para modelar diversas situaciones o fenómenos. ¿Situaciones? ¿Fenómenos? Sí, situaciones, como en este caso. Aquí, el amigo Andrés está pateando una pelota. Definitivamente, él quiere meter gol. Tiene que tener la inclinación, pero si te das cuenta, tiene un caminito el balón de fútbol, un ángulo, y a esta figura, como tú sabes, se le llama parábola. Una parábola que en este caso es con signo negativo la función porque está hacia abajo. De igual forma, aquí está una fuente donde saca chorritos de agua a una dirección. La forma en cómo saca el agua es en forma parábola. Pero como tú sabes, una función cuadrática tiene que tener como exponente al cuadrado. Y pueden ser completas o incompletas o mixtas. Pero son funciones cuadráticas. En este caso, quisieron construir una fuente con diferentes direcciones donde tiraba el agua. Entonces, pues tienen que calcular para que caiga dentro del rectángulo que va almacenando el agua. Si fuera alguna de ellas más fuerte, se desperdiciaría el agua o no tendría la misma vista o la función que necesitamos para que nuestra fuente funcione. Quiero decirte que recordemos que una función cuadrática está compuesta de los siguientes elementos. ¿Sí? Aquí es el valor cuadrático, el valor con literal y el valor con independiente. Pueden estar los tres, pueden estar los dos o inclusive una, pero para que sea función cuadrática, a fuerza tiene que estar x al cuadrado. Bueno, para empezar, vamos a analizar nuestro plano cartesiano. Como sabes, nuestro plano cartesiano tiene dos ejes, uno eje vertical y uno eje horizontal. El eje vertical se vale y, y el eje horizontal se llama X. El eje de las Y coordenadas y el eje de las X abscisa. El eje de las Y ordenada y el eje de las X abscisa. Bueno, empecemos. Aquí hay un problema en que existe un cuadrado con cuatro lados que tiene que llegar el nivel de este
de este vasija al más arriba del número 6. La función es la siguiente. 4x más 6. En este caso, esta función no tiene una literal. Si te das cuenta, solo tiene el valor cuadrático y el valor independiente, o sea, el coeficiente, ¿sí? Coeficiente y el valor cuadrático. Necesitamos obtener una gráfica que probablemente nos dé una parábola, ¿sí? Nosotros sabemos que al tener esta función me va a dar una parábola. Bueno, pues para esto nosotros tenemos que construir nuestra tabla. Para construirla tenemos que tener valores x y tener valores y. Me gustaría a mí darle valores de 1 en 1. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Sí? A ella se le llama tabla de frecuencias y aquí vamos a almacenar nuestros resultados para poder desarrollar nuestra gráfica. Empecemos a sustituir. Yo tomo el valor de 3 y lo voy a sustituir en la función. Abro paréntesis, le pongo el 3, dejo indicado el 2, más 6 igual a 0. Desarrollemos un número que multiplicado por 3, más bien dicho, dos números que multipliquen 3 por 3 es igual a 9. Este 9 va aquí y se siguen dejando los paréntesis y se baja la misma función. Quiero mi borrador. Ay, gracias, aquí está. Ahora decimos 4 por 9, 4 por 9, 36, más 6, 6 y 6, 12. Llevamos 1, 3 y 1, 4. Este va aquí, el 42. Y va en el eje de las Y. Ahora, nosotros vamos a sustituir el 2 en nuestra función. Andamos buscando el valor de Y con esta función. Y ahora es el lugar del número 2. Entonces, yo multiplico dos veces el 2. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Más 6 es igual a 22. Este 22 le toca aquí. Va de nuevo. Yo estoy buscando un valor que x vale 2. Veamos cuánto vale y para 2 entonces. 2 por 2, 4. Ah, ya hicimos el de 2. Gracias por decirme. Le toca a el 1. 1 por 1, 1. Por 4, 4. Más 6 es igual a
10. Este 10 va aquí. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, adelante entonces. Y es igual a 4 que multiplica a 0 elevado al cuadrado. ¿0 por 0? 0. Entonces, ¿y 0 por 4? Gracias. 0. Solo queda este 6. ¿Por qué? Porque 0 por 0, 0. Por 4, 4. Por 4, 0. Y por lo tanto, esto quedaría con 6. Ahora, vamos con el menos 1. Vamos a sacar el valor para menos 1. Aquí hay un paréntesis y este 1 hay que multiplicarlo dos veces. 1 por 1, 1. Pero también al cuadrado le afecta al signo. Menos por menos, más. Más 6. Y ahora 4 por 1, 4. Más 6, 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este 10 va aquí. Positivo también. Ahora con el menos 2. ¿Qué va a salir cuánto? ¿22? ¿Estás seguro? Comprobemos entonces. Y es igual a 4 que multiplica menos 2 elevado al cuadrado. El 2 se multiplica dos veces. 2 por 2, 4. El signo dos veces, menos por menos, más. Esta es la regla de los signos. ¿Sí? Menos por menos, más. Más 6. Ahora, 4 por 4, 16. Más 6, exacto. Nos dio de nuevo 22. Vamos con el último valor. Seguro cuál, ya sabes qué valor nos va a dar. Pero realicemos la operación. Solo porque tiene este número, valor de X, negativo. Y volvemos a empezar. Abrimos paréntesis, le ponemos al cuadrado. Y en lugar de X va menos 3. Y yo digo 3 por 3, 9. De nuevo, abro paréntesis y el 9 toca aquí. Menos por menos, más. Más. Entonces, bajamos el 6. Y de nuevo, 4 por 9, 36. Más 6, y es igual a 2, 46. Estas son mis operaciones y este mi procedimiento. Este es mi tabla de frecuencia. ¿Sí? Si te das cuenta, los valores de X son positivos y después del 0 son negativos. Y todos los valores de la Y están en positivo. Ahora, vamos a darle valores a mi tabla, a mi plano cartesiano. ¿Qué valores le daremos? Bueno, pues entonces vamos a ponerle, a la derecha van los positivos. A la izquierda van los negativos. Ahora, la escala la vamos a modificar un poco. Va a ser de 2 en 2.
de la del Y. Bueno, aquí vamos a modificarla un poco. Aquí. Hacia abajo van los números negativos, ¿te acuerdas? Bueno, pues aquí va el número 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28. Bueno, ya no alcanzó la escala para 42. Tenemos que modificarla. Entonces, modificamos de nuevo para que quepan todos mis puntos en este plano cartesiano. Le vamos a dar valor de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. ¿Sí? Ahora, el 40 está un poquito más arriba. 42 poquito, pero ahí lo vamos a dejar. Ahora, hacia abajo. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, menos 30, menos 35 y menos 40. ¡Exacto! Tienen razón. No necesitamos estos valores. ¿Por qué? Porque aquí, en la fila de las 10, está positivo. Bueno, vamos a modificar entonces de nuevo hasta que nosotros estemos seguros que nuestra escala nos va a ayudar a poder graficar nuestra parábola. Y en este caso necesitamos que el eje de las X esté más abajo de lo normal. Bueno. Vamos a colocar el eje de las abscisas más abajo para que nosotros podamos graficar adecuadamente. Y ahora sí, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 40. Sigamos graficando en nuestro plano cartesiano. Nos hacen falta los números de las abscisas. Y del lado izquierdo, derecho son positivos. Y del lado izquierdo son negativos. Pero para graficar tengo que identificar mis coordenadas. Las coordenadas que las vamos a describir por medio de las siguientes letras. A, B, C, D, E y F. La primera coordenada es 3,42. A B la vamos a escribir como 2,22. A C, 1,10. A D, 0,6. A E, menos 1,10. A F, menos 2,22. Y nos falta la última, la G. ¿Qué sería menos 3?
coma 42. ¿Sí? Esta es la G. Ahora sí, tenemos que graficar para identificar si en verdad nos va a salir una parábola. Y empezamos con la primera coordenada. La primera coordenada es 3, 42. Allí en casita, tú que estás en un lugar fijo y lo estás haciendo con regla, trata que sea lo más exacto, ¿sí? Bueno, la primera es 3,42. Nos colocamos en la línea de las abscisas, identificamos el número 3 y hacemos coincidir 3, aquí está, 3,42. La primera. La segunda es 2,22. Aquí. Y esta va a ser B. La C es 1,10. 1,10. Y la siguiente es 0,6. Aquí exactamente es el D. A, B, C, D. Nos falta de este lado izquierdo. La siguiente sería menos 1, 10. Menos 1, 10. Más o menos por aquí. La siguiente sería menos 2, 22. La tercera, menos 3, 42. Ahí más o menos lo hacemos coincidir. Esta es G, esta es F, esta es C. Y ahí está. Quiere decir que en el punto C está su punto más bajo. Ahora, vamos a hacer coincidir los puntos para que nos salga nuestra parábola. ¿Sí? Más o menos ahí está nuestra parábola. Pero una ecuación cuadrática no solamente nos da una parábola, sino también nos da un círculo y una elipse. En este caso, el círculo es una lámpara que me está reflejando una imagen y me está dando un círculo. La inclinación de la lámpara cambia y se convierte en una elipse. ¿Por qué? Porque se alarga más la luz. Y también una ecuación cuadrática canónica es la hipérbola y, como ya sabemos, la parábola. Recordemos que las ecuaciones cuadráticas se identifican porque tienen como exponente el número 2. Son completas, incompletas o mixtas. Para esto, tenemos que desarrollar un procedimiento para poder encontrar el valor de la Y. Ya que tenemos nuestras coordenadas, se grafica en nuestro plano cartesiano. Y para esto existen diferentes gráficas de las ecuaciones cuadráticas: círculo, elipse, hipérbola y la parábola, que fue nuestro ejercicio de hoy. Como sabes, este es tu programa y me dio mucho gusto haber estado contigo hoy. Yo te espero en la próxima emisión, aquí, sin falta, en Educando TV. Te veo en la próxima, no faltes. Bye.